Team USA today. Okay, so it looks like only a few of us are going to be early. Está lloviendo fuerte por donde ustedes o está o está normal o calmado o nada de lluvia. Bueno, veo que Luis está, está sudando, creo. Quien eh, mexicanos tranquilo. Sí. Por acá. Acaba de pasar. No ha llovido. Acaba de bueno, pasar temprano. Un tormentón ahorita, tremendo, que yo incluso creí que iba a fallar la energía, porque ajá, es como acostumbrado ya que cuando llueve así de fuerte se va un, un rato, pero bueno, afortunadamente no, estamos aquí y vamos a tener que esperar quizá porque vengan los demás un ratito, um, porque ajá, quizá los demás sí les está viviendo fuerte. Okay, so tell me why team USA tonight, Luis Alberto? For nada, nada más. Do you do you watch the Olympics? No, 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 no. You don't follow the Olympics? Ah, no. bueno. Do you, Melissa, follow the Olympics? No, I don't see. Olympics. ¿You alguna see any? Of the Olympic Games? What about no, Ruth? Do you no. do you follow the Olympics, Ruth? Uh, que es que se me olvida y como a veces estoy ocupada sí me gustan pero se me olvida a qué horas. Ah, de hecho me creo true. que ahora, igual. igual. Ah, bueno, ahorita de hecho <laughs> creo que en la madrugada la mayoría de eventos importantes Perfect. creo que están en la madrugada porque ajá yo sí. hoy me desperté a eso de las cuatro bueno no podía dormir. Entonces, y ajá, me puse a ver un evento principal de um, levantamiento de pesas. Entonces, y, o sea, ajá, verdad, vi eso de que, como a eso de las 5 de la mañana, más o menos, estaba el evento como principal. Pero ajá. Ahora, una cosa buena es que lo están pasando por YouTube, no sé si ustedes lo han visto, porque ajá, y por todos lados está en, en YouTube eso de los, de los Juegos Olímpicos ahorita. Si sí, me he desconectado que... completamente ahora de los sí. Juegos Olímpicos. Sí, sí, antes lo veía ahora, sí, ¿no? Sí, porque de he hecho ahora el 4 casi que no tiene nada de eso, creo yo. Entonces, pero sí en, los, el, en, en YouTube, o sea, por todos lados aparecen ahorita ya um, como transmisiones en vivo de eso. Pero bueno. Um, ¿Y cuando lo veías, cuál era tu, tu categoría favorita? Uh, me gusta la, el, el baile artístico. Ajá el patinaje sobre hielo cuando hay cuando son los de invierno de invierno sí Ajá. sí bueno. es bien bonito okay nice um, what about you Sonia do you watch the Olympics have you seen any of the Olympics um, transmissions o para no. nada para no. nada tampoco perdida completamente con los olímpicos cayendo sí oh eso. Bueno. You know nothing about it, okay? So, yeah, there's taste for this and taste for that. Actually, that is basically part of what we're going to be learning tonight. We're going to be focusing a lot on preferences, and I'm going to start asking you some questions in a little bit as we have more people joining. Um, but in the meanwhile, you know, just to create a little bit of a conversation, what about you, Lucia? Do you like the Olympics or do you um, watch any of the, of the Olympic Games? No. No. I don't know. Para nada. Bueno. No. Okay. Ah, bueno, igual, sí, ¿verdad? Por el trabajo. A veces es más complicado. Um Raquel, do you have a mic available tonight? Yes. Yeah. It looks like you do. Okay, so we don't have any ghosts. Well, we are indeed have a ghost. José Carlos es going to be our ghost for tonight. So, yeah, él reservó el puesto especial de ghost hace como unos 10 minutos. Así que, ajá, sí vamos a tener un ghost. Y hablando de los Olímpicos, estamos viendo un evento principal aquí en la pelea entre Mayra y su pequeño. <laughs> ok, um, what about, let's see, um, Gabriel Enriquez, do, do you watch the Olympics? Do you like the Olympics at all? No. You don't? No. Okay. no. No. No sé cómo se dice, pero no me recordaba de, de los Olímpicos. De los Olímpicos. Qué no, sad. no me he acordado. Sí, es que este año creo que, como por toda la confusión que hubo, las licencias estuvieron complicadas para lo de la transmisión. Entonces, y por eso es que los del 4 no han dicho casi nada de eso. O sea, porque, ajá, ¿verdad? La, la licencia era para el año pasado, pero por todo lo que sucedió con la pandemia, um, terminaron como perdiendo, creo, el tiempo de, de la licencia. Pero si no fuera por los, las redes sociales, yo no, no me enteraba de que estaban los Juegos Olímpicos. Oh, ya. Yeah. Hay, hay muchas referencias ahorita, de hecho, en, en diferentes redes por lo que ha sucedido, como con algunas escenas de algunos deportes que se parecen mucho a lo que se ve en animes de deportes zamponeses. Ah, sí. Mm. <laughs> Yeah, that's pretty cool. Okay, uh, but to get into a topic for tonight, it's not going to be the Olympics. We're not going to be talking about sports, so you can chill about that. Uh, I want to know a little bit about your personal preferences on certain things, okay? Voy a hacerles preguntas acerca de dos diferentes cosas. Ustedes van a tener que elegir cuál prefieren. Um, si no conocen el significado of alguna de las cosas que les voy a preguntar, no tengan pena, solo pregúnteme este. Mire, ¿qué significa eso? ¿Qué acaba de decir? Lo primero, no, lo segundo, ¿qué significa eso? Ok. So, um, to start, we are going to hear, let's see, uh, Sonia. So, Sonia, tell me, do you prefer having coffee or chocolate? Like hot chocolate? Mm, I prefer hot chocolate. You prefer chocolate? yes okay pretty cool so you prefer having a uh, hot chocolate um let's see in the case of mayra so mayra do you prefer going to the beach or going to the mountain so what is what is your what, what, which one do you like best going to the uh, beach or going to the mountain the beach. going to the beach Okay, vamos a tratar de utilizar, recuerden siempre la frase que venga en la, en la, en la pregunta. I prefer, sí, así como lo dijo Sonia, I prefer going to the beach. Okay, uh, what about Lucia? Okay, Lucia, tell me, do you prefer um, riding the bus or going on trips by car? Riding the bus or going by car? Yeah. I prefer going in my car. Going by car, okay. Yes. Because it's faster, maybe. Probably. Yes. Okay, ese es el siguiente paso. Si eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Ustedes van a tener que aprender a explicar el por qué. O sea, el por qué prefieren una cosa sobre la otra. Uh, it's yeah, it's more comfortable. Okay. Una palabra que a veces se confunde mucho y muchos tienden a decirla comfort, confortable comfortable. o confortable. Uh -huh. Sí, yes, comfortable, it's comfortable. Bastante comfortable. 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 Mm -hmm. okay. Muy bien, comfortable. Okay, uh, let's see. Marta, do you prefer dresses or pants? I prefer dresses. Dresses? Okay, yes. so Marta likes to dress all fancy. Okay, dresses are better than pants. Uh, what about Luis Carlos? Do you prefer Barça or Madrid? <laughs> um, I prefer barça okay but, but it's messy okay so you prefer barça because of Messi basically okay that's fine okay Erika, do you prefer listening to music or watching a movie mm i prefer listening to music listening to music okay so listening to music is better for you than watching a movie luis carlos do you prefer cooking your food or going to a restaurant uh... sorry no sorry my bad my bad my bad it was luis alberto it was luis alberto sorry oh. yeah i had you already i'm my bad luis alberto do you prefer cooking your food or going to a restaurant it's a difficult question uh, okay. i prefer going to the restaurant going to the restaurant yeah nice um what about raquel so raquel tell me do you prefer this is going to be an easy one do you prefer waking up at 6 a.m or at 9 p.m I prefer to not wake in <laughs> not, two days. <laughs> not waking up at all? <laughs> yeah. Yes. I knew it was going to be an easy one for you. <laughs> okay, Andrea Gale, Galvez, um, do you prefer, let me see, do you prefer looking at WhatsApp or TikTok? Uh, looking at uh, WhatsApp. Mil veces. So, you prefer looking at WhatsApp? Yes. Okay, nice. WhatsApp What's better than over TikTok. Alex Martinez, <laughs> tell me, do you prefer music in English or in Spanish? I prefer the music in Spanish. <laughs> okay, muy yes. bien. Todos están dando sus respuestas ahorita. Más adelante, quiero ver, a ver cómo le van a hacer para explicarme por qué eligen eso. <laughs> y. Because... Ajá. Uh-huh. Okay. Um let's see. A ver, Melissa. Do you prefer let me see what? Do you prefer reading or watching a soap opera? I prefer uh, reading. Reading? Reading. Okay. Reading is better. Nice. Emma, tell me, Emma. Do you prefer your eggs scrambled or plain? <laughs> Eso fue <uno> complicado, ¿verdad? <laughs> yeah, I don't understand yeah huevos picados or oh, así huevos solamente fritos a scrambled sería picados or plain will be like just uh, just just fried eggs mm, I prefer scrambled, but scrambled without onion <laughs> with onion yeah yeah without onion it's just not good Sí, de hecho, basada en eso, eres? tengo una pequeña, un pequeño relato que me sucedió en, una, en el tiempo, ¿verdad? Que tuve la experiencia de vivir en Estados Unidos. Eh, una de las personas con la que viví, él cocinaba todos los domingos, hacía, creo que eran como 12 huevos, pero él no utilizaba nada de cebolla, tomate, nada, nada, nada. Y esa cocina apestaba a la hora que yo llegaba a la cocina a querer comer. Y ellos se burlaban de mí porque yo utilizaba una como tomatada tipo naturas que ellos tenían ahí. Ah, pues porque ajá yo le ponía eso al huevo y ellos decían que eso era raro porque se veía todo rojo. Yo, tipo, no, raro es eso, que no tiene nada, o sea, sin sabor ni nada, así solo el muy huevo. Okay, es el Melvin. desayuno americano. Ya, básicamente, sí, de hecho, así es su, su gusto. De hecho, freía un poquito de, de um, bacon, o sea, de tocino, antes de hacer los huevos para que quedara el saborcito ahí. Eso sí era rico. Ok, Melvin. Uh, let's see, Melvin. Do you prefer Wiz Khalifa or Bad Bunny? Repeat, please. Do you prefer listening to Wiz Khalifa or Bad Bunny? Luis, Cal Luis Khalifa, ever. Are you for <laughs> real? Okay, tell me. Um, yeah. Do you prefer El Salvador or the U.S.? The U.S. Ah, sí, por eso la bandera. I love El no Salvador, but I the U.S. Hoy no quiere I poner, the no US. Quiere poner la, la, la cámara ahí para que no leamos la bandera. Ok, bueno. Ah, nada, es okay, es okay. Eso sería por ahorita, sí. De momento nos vamos a quedar hasta ahí, más adelante vamos a tener chance de practicar los demás. Um, so yeah, basically today we're going to learn about preferences y también un poco acerca de las comparaciones. O sea, es un tema que algunos ya lo han de conocer, me imagino. Cómo se hace para utilizar los adjetivos comparativos, sí. Cuando ponemos algo sobre otra cosa, verdad. Y explicamos el por qué. Eso puede ser que a mí me parezca mejor. So, I hope you guys are ready and uh, welcome. Thank you again. I didn't did that at the beginning. Thank you for joining. I don't know, do you have any questions regarding the platform por ahora o sea, todo está claro con el trabajo que han estado desarrollando en la plataforma. Últimamente solo han sido dudas bastante menores las que me han estado llegando y cosas de, uh -huh, que ya hemos más o menos revisado, o detalles, ¿verdad? De spelling o cosas así. Entonces, por eso no les he estado como cubriendo mucho esto. Conste, para mañana eh, se supone que sería el deadline para que ustedes terminen su primer examen ya eh, de, pues sí, de medio tiempo, ¿verdad? O midterm. Entonces, espero que ya hayan avanzado la mayoría hasta llegar a ese punto porque mañana de cierta forma vamos a estar haciendo un review de lo que hemos visto hasta hoy y también cubriendo dudas que puedan existir refiriéndose, ¿verdad? Al midterm o cualquiera de las secciones que hemos visto hasta hoy, que sería ya terminando la sección 3 y básicamente sería la última clase antes de el digamos, periodo de vacación, pero que debemos también recordar que no necesariamente lo vamos a tomar verdad como una vacación completa, sino que pues también aprovechar para cuando tengamos un chance seguir avanzando con el trabajo en plataforma. Y poder pues ya tener todo listo, quizá cuando regresemos de vacaciones, solo venir a escuchar tal vez algo de las explicaciones, ¿verdad? De los temas y no tener tanto ya eh, esa carga, ¿verdad? De tener que estar teniendo que completar la información o los exámenes. Durante las vacaciones o, oh, ajá, el parón um, académico. Pues siempre me pueden contactar, eso no es problema, o sea, siempre pueden escribirme, tal vez quizá no esté tan tan igual de activo, pero voy a hacer lo posible por siempre estar pendiente, ¿verdad? Y um, pues cumplir con todas las necesidades que puedan tener ustedes. Bueno, so here we go. We have comparative adjectives, that is basically the topic that we're going to be learning about tonight, y es pues los adjetivos comparativos. Comparative adjectives are used to compare one noun to another noun. Eso creo que es algo que ya conocemos bastante bien, ¿verdad? O sea, que se utilizan para comparar un nombre con otro. Nombres, debemos tomar en cuenta, es básicamente todo aquello que tiene una forma física y a veces incluso cosas que no tienen una forma física, o sea, cosas abstractas básicamente podríamos decir que un nombre se puede equiparar a lo que también conocemos en español como materia verdad que es todo lo que existe uh, for example if you mention speakers that's a noun if you mention paper that's a noun if you mention love that's also a noun entonces ustedes pueden comparar todas esas cosas en diferentes categorías y Estarían utilizando o haciendo verdad uso de los comparative adjectives si lo hacemos de manera correcta. Now, in these instances, only two items are being compared. For example, someone might say, the bluebird is angrier than the robin. Ok, eso es una cosa muy, muy importante que se debe tomar en cuenta. Que cuando hablamos de los comparative adjectives, no estamos haciendo una comparación entre tres cosas. Yo sé que yo mencioné tres ejemplos de nouns, pero eso solamente para, era para hablar verdad acerca de los nouns. Pero por eso es que yo estaba haciendo uso o mencionándoles solamente dos cosas en la pregunta que les hacía. Porque para hablar de comparación se utilizan solamente dos cosas. Cuando hablamos de los superlativos, que es una categoría más especial, es cuando tenemos un grupo de cosas. Pero para hablar acerca de um, doing a comparison, we only need two different things. Esas cosas, por lo general, por lo general, son de la misma categoría. O sea que, por ejemplo, um, if I ask you, uh, do you prefer pink or yellow? Sí, son colores. O sea, por lo general, son cosas que se asemejan de cierta forma. A ver, diferente, digamos, que les haga una comparación demasiado de contrastante como lo que le presenté, el caso que le presenté a Melvin, entre Wiz Califa y Bad Bunny. O sea, yo tenía casi ya la certeza que le iba a decir que Wiz Califa, porque, pues, por lo poco que he logrado conocer, ¿verdad? Tengo, ajá, esa idea de que no iba a decir que Bad Bunny. Como si alguien les dice a ustedes, ¿do you prefer a Corolla or a Sentra? ¿Yeah? Do you prefer a Toyota Corolla or an Nissan Sentra? Son cosas que están como en la misma categoría. Diferente a que alguien les pregunte, ¿Do you prefer a Ferrari o a Corolla? O sea, es casi obvio que cualquiera diría que un Ferrari, aunque sea, aunque no le gusten los Ferraris, al menos lo toma, lo vende y se queda con el dinero, ¿sí? O sea, o oh, va y choca en algún, um, ajá, redonde, también se puede. Um, pero, o sea, son cosas que están en categorías distintas. Entonces, a veces puede ser injusto comparar dos cosas así. So, normally, when we're doing comparisons, we're going to do that type of comparison, with things that are on the same category and basically on the same level. ¿Sí? Es, es algo como... Ajá, ¿verdad? Por lo general. Como la regla general sería esa. Conste que no es que así será siempre. Habrá ocasiones en las que pues alguien les pregunte a ustedes por comparaciones un poco más alocadas. Ok, so that's it. Sí, recordemos. Comparatives se utilizan solo cuando vamos a comparar dos cosas. Cuando es un grupo de cosas, eso es un superlative. ¿sí? Es un superlative. Muy bien. Y ahora, hay otro par de cosas que se deben tomar en cuenta. Here we have a few examples. Uh, the first one. My house is bigger than yours. See, sí, my house is bigger than yours. Eso sería eh, básicamente una forma de comparar la casa. Quiero saber. Um, tell me, Erika, what do you understand in Spanish from this sentence? ¿Qué significa para ti esta oración? My house is bigger than yours. Eh, Mi casa es más grande que la tuya. okay pretty good yeah that's that's it my house is bigger than yours see ¿sí? mi casa es más grande que la tuya estamos comparando mi casa con la tuya y pues tu casa es más grande que la mía nice okay your grade is worse than mine your grade is worse than mine tell me uh, sonia what does that mean que significa eso your grade is worse than mine No sé si recuerdan al otro día. Oh, ok, coger. ahead. no como algo como tu grado de evaluación es menor que la mía, algo así, ¿no? Tu nota. Uh -huh. Grade. ¿Tu calificación. En este caso sería nota. Ajá, nota. Calificación. Sí. Tu calificación, tu nota es peor que la mía. Your grade uh -huh. is worse than mine. Okay, recuerdan que el otro día les mandé una lista, verdad, de verbos uh, y cómo algunos pueden ser irregulares que tienen formas muy distintas de su forma, pues, base. Entonces, eso también pasa con los adjetivos. Por ejemplo, el adjetivo base para worst es bad, sí, bad. Entonces es algo malo, pero worst es peor. Y aquí vemos que no hay ni siquiera una letra de la palabra base. Entonces, a veces, eso es otra de las cosas que llega a pasar. Y por eso, los que son irregulares se deben repasar bastante y casi que memorizarse. O sea, los, los que son adjetivos irregulares se deben llegar a memorizar. Más tarde, una vez más, voy a enviarles una lista cuando la tenga ya um, preparada, eh, que incluya, ¿verdad?, los adjetivos irregulares. Para que ustedes puedan ver ahí cómo se, cómo se hace para escribir tanto el comparativo, que es el tema de hoy, como el superlativo, que es un tema que no necesariamente vamos a cubrir nosotros por ahora. Pero, ajá, como les mencionaba, el comparativo es entre dos cosas, superlativo es en un grupo de cosas. Ok, next one up, we have You are more polite than Joey. You are more polite than Joey. Luis Carlos, what does this mean? No podía abrir el micrófono. Este, tú eres más educada que Joey. Ajá, más educado, más amable. Sí, you are more polite than Joey. Ok, ahora aquí tenemos ya otra de las diferentes formas de poder utilizar los comparativos o los adjetivos, ¿verdad? Para poder hacer comparación. Tenemos este que es una de las cosas que más confunde cuando estamos aprendiendo acerca de este tema. Porque como en español tenemos la costumbre que siempre utilizamos más como más rápido, más bonito, más feo, cualquier cosa. Si sí, siempre decimos más, está esa palabra ahí, ¿verdad? En cambio en inglés no necesariamente siempre vamos a necesitar el more. Hay ocasiones, como los que hemos visto previamente, en los que no es necesario que se utilice more. Sí, a veces no es necesario la utilización de more. Se usa more como está también acá, que lo vamos a ver un poquito más adelante en las reglas, cuando y más que, sobre todo cuando el verbo perdón, el adjetivo que se está utilizando tiene tres sílabas o más eso es algo que creo que también muchos ya, um, ya conocían pero pues nunca está de más verdad un poquito de aclaración o repaso acerca del tema. ¿sí? cuando tenemos eh, adjetivos con tres sílabas o más vamos a hacer uso de more antes del adjetivo en cuestión no, no va a ser después sino que antes. Sí. Así como en español, en ese caso sí sería como una gramática, ¿verdad? Semejante al español porque sería más y luego eh, el adjetivo específico que vamos a estar utilizando en ese momento. So, you are more polite than Joey will be eres más amable o más educado que Joey. Ok, next one up we have a rose is more beautiful than a daisy. A rose is more beautiful than a daisy. Um, let me see, Dennis, do you know what does this mean? Uh. Hello, eh, una rosa es más bonita que una margarita. Mm -hmm. There you go. A rose is more beautiful than a daisy. Ahora, claro, esa es otra cosa que se debe mencionar siempre, que cuando estamos hablando acerca de las preferencias, eso será muy personal, porque, por ejemplo, puede haber alguien acá que diga, no, a mí me gustan mucho más las margaritas que las rosas. Eso solamente es un ejemplo, ¿ok? Entonces, eso siempre es algo muy personal. Ustedes pueden decir, no, nah, some flowers are way more beautiful than, than roses. Entonces, eso siempre, siempre, siempre va a ser algo personal. Y es importante saber, ¿verdad?, que cuando tenemos ese tipo de situaciones, pues se respeta la decisión de cada uno. Okay, so here we have another example of using more, y tenemos el por qué. Bastante sencillo, bastante fácil de identificar por qué estamos utilizando more, ya que estamos hablando de uno de los adjetivos quizá de los más largos, y consta creo que esas son alrededor de cuatro um, diferentes sílabas. Entonces, beautiful, sí, es un adjetivo bastante largo, so obviously we need more. No vamos a decir beautifuler. Eso, por favor, no se lo vayan a grabar así. Y a veces incluso eh, se dice que es un error que lleguemos a mencionar eso así como teachers, ¿verdad? Que digamos beautifuler, porque pues por lo mismo de las reglas que existen, a la gente se le queda pegado y después dicen beautifuler, beautifuler, y eso no es así. Tiene que ser more beautiful. A rose is more beautiful than a daisy. Next uh, example, my brother is taller than I am. My brother is taller than I am. Ruth. What does this sentence mean to you? ¿Qué significa esta oración? Uh, Mi hermano es más alto que yo. Uh -huh. Mi hermano es más alto que yo. Ok. Ahora, esto a veces es importante también, ¿verdad? Cuando eh, estamos fuera de contexto en algunas cosas, en algunas comparaciones, porque, por ejemplo, eh, eso, pues sí, ¿verdad? Una conversación regular y, digamos, si, sí, wait, what happened? Se bloqueó esto. Bueno, iba a escribirles una, un, una, una versión alargada de esta oración, pero por algún motivo no me está permitiendo ahorita poder escribir. I don't know why. Pero, por ejemplo, si esta oración fuese, My brother is taller than I am, but he is also older, en ese, en ese sentido ya como que le cambiamos un poco, ¿verdad? El significado ya eh, se minimiza también a veces como la forma en la cual podemos percibir la oración o sea porque si hablamos de que el hermano es más alto pero también es mayor o sea como que de alguna forma el hacer la comparación no está del todo eh, correcto hasta cierto punto ya que estamos hablando de que existe una diferencia en categoría entonces acá cuando hablamos de my brother is taller than i am por lo general podríamos llegar a asumir verdad que son personas que están en el mismo rango de edad pero si alguien simplemente dice, My brother is taller than I am, but he is also older, ahí sí se recambia un poco el significado, ya que esta persona está también reconociendo que, o sea, no pertenece al mismo grupo de edad que su hermano. Y eso, pues, establece esa diferencia, que era como lo que les decía al principio, ¿verdad? Que, o sea, sería complicado comparar un Corolla con un Ferrari en términos de, o sea, como preferencia ya que pues sería como bastante más claro que alguien puede elegir el Ferrari over the Corolla por pues lujo precio y todo lo demás okay next one up next and last example we have for tonight is the Earth is larger than the moon the Earth is larger than the moon what does this mean Andrea Galvez um... Eh, la, la Tierra es más grande que la Luna. La Tierra es más grande que la Luna. Muy bien. Aquí puede entrar también un poco una discrepancia uh, con lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Acerca de lo que tiene que ver con las categorías, ya que me pueden también decir, pero, o sea, y la Luna que no es un satélite y la Tierra es un planeta, uh -huh. ok, tienen razón y tendrían toda la razón a la hora de mencionar eso, pero lo importante a veces también es eh, hablar un poco acerca de la categoría en cuestión general, ya que en este caso lo que se está haciendo o se estaría haciendo podría ser, digamos, en una clase, ¿sí? cuando se esté tratando de explicar las diferencias entre una cosa y otra. Entonces, no significa que porque por lo general no se ve bien comparar dos cosas que no sean de la misma categoría, siempre va a ser de la misma forma, o sea, nunca se va a poder hacer una comparación entre una cosa cara y una cosa barata sino que, o sea, si se puede cuando estamos simplemente tratando de establecer una idea o tratando de explicar, ¿verdad?, un tema específico, digamos en una clase de um, astronomía, pues sería necesario que se establezca este tipo de diferencias para que los estudiantes tengan una idea clara acerca pues de lo que es la diferencia entre la Tierra y um, la Luna misma. So Just because I said that you don't have to compare things that are in different categories, it doesn't mean that you will never do it. Sometimes there are some explanations that require you to do that type of comparison. Okay, ahora las reglas bastante sencillas. En yeah, tell me. ¿Cuál uh, es la diferencia larger and bigger? Larger, por lo general, se utiliza con objetos inanimados. Es bastante más común que se utilice con objetos inanimados y con cosas que son así como um, enormes. Entonces, large, puedes utilizarlo, por ejemplo, para referirte a un edificio, a un vaso, en el caso que cuando tú vas a comer, digamos, en un restaurante, te preguntan if you want it large, medium, or small, ¿sí? No te van a preguntar if you want it big sino que te van a preguntar large porque son cosas inanimadas. Big por lo general se utiliza más para pues, cosas con vida, como cuando estamos hablando de animales o personas. Así que esa sería una de las diferencias del por qué um, por lo general con cosas así inanimadas o con objetos eh, se utiliza larger o large. Es raro, a veces, a veces se encuentran los casos en los que algunas personas utilizan large para hablar acerca de personas. Y eso sí es un, es un poco extraño porque, ajá, pero pues honestamente cuando se hace eso es más que todo para hablar de personas, o sea, como con características especiales, hablando pues de las personas que son de verdad como muy grandes, digamos aquellos que son súper altos o los que son así como bien dobles y ese tipo de cosas, ahí sí. Um, por lo mismo también cuando ustedes ven la ropa que compran y que en lugar de tener una B haciendo referencia a big, verdad, tiene una L haciendo referencia a large, es por eso porque es algo inanimado, o sea, es un objeto, entonces por eso eh, se mide como large y no se mide como, um, perdón, como como big, eh, similar a lo que sucede con short y small, o sea, small sería para para cosas y short pues sería más um, común que se utilice con, con, con personas o con seres vivos. Aunque short no tiene eso como una regla así específica, a veces, a veces, digamos, cuando hablamos de viajes o situaciones que um, ocupan cierto tiempo, decimos short como con mayor facilidad. O sea, short es un poquito más flexible en ese sentido. En el caso del uso del short, es mucho más fácil, por ejemplo, acá. Miren, short adjectives, o sea, el adjetivo no es una persona, entonces, pero se está haciendo uso de short. Y también sería extraño que tú digas small adjectives, porque small, por lo general, sería como para hacer esa comparación entre algo muy grande y algo muy pequeño. Ok, um, so we use ER for short adjectives, o sea, para aquellos que son cortos, up to two syllables, o sea, los que tienen a lo sumo dos sílabas, ¿sí? Esos serían los adjetivos a los cuales se les hace este cambio del agregarles el er conste, eso sucede solo en el caso que sea un adjetivo regular, porque los irregulares, como ya les dije, tenemos acá un ejemplo muy claro, el caso de worst, eh, no tiene ni siquiera una sola letra de su forma base. and then we have the use of more, more, we use it with long adjectives, basically those that are three syllables or more. Básicamente, ese sería el uso, ¿verdad? Para el more. Cuando algo pasa ya de las tres sílabas, de hecho, por eso es que puede ser un poco más sencillo. O sea, porque los, los que son um, así que cambian de forma extraña son los cortos. En el caso de lo que les mencionaba, ¿verdad? El bad, que es simplemente una sílaba y se convierte en worse en su forma ya um, comparativa. Entonces, eh, son los únicos que tienen a cambiar así de forma rara. Los que son largos casi nunca van a cambiar raro. Lo único que se hace es que se desagrega el more al principio o must en el caso que estemos hablando de una superlación. Ok, no, no sé si alguien tiene alguna otra duda referida a este tema de los comparativos hasta ahorita o las como reglas o ejemplos que hemos presentado. ¿Yes? ¿No? ¿Todo clarito? It's here. Sorry, okay, okay. <laughs> okay. So, we're going to move on to a as always the best way we have to practice a conversation regarding this um topic, and basically, we're going to be talking about which do you prefer, yeah, preferences. Are really really important. In this case, we're going to have three different people being part of the conversation, not only two, because we have the clerk. Before we start, I want to know who or what is a clerk. ¿Saben ustedes qué es un clerk? Y Erika no, y Lucía no, y, todo, y Luis no. I have no, no idea. No idea. No. Okay. A clerk puede también ser um, traducido como un agente, ¿sí? O um, simplemente un empleado. Por lo general, esa es la forma que se utiliza para referirse a una persona que trabaja en una institución específica. Por ejemplo, en un banco, a bank clerk es un trabajador del banco. Diferente a veces, digamos, un cashier es una cosa más específica, ¿verdad? Que es un cajero, o sea, alguien que trabaja directamente, eh, pues entregando recibiendo dinero pero a bank clerk por lo general va a ser un trabajador del banco cuando se dice clerk en una tienda departamental que es donde más se va a utilizar este término se refiere a las personas que están ahí tratando de ayudarte a encontrar el producto que tú necesitas entonces clerks casi siempre se refiere simplemente a un trabajador de un lugar pero cuando se ve así o sea solito eh, pues normalmente se refiere a eso, ¿verdad? A un trabajador de una tienda departamental, ejemplo, así como el caso de Simán. O sea, los trabajadores que andan ahí en Simán son clerks. Um, es extraño porque también, digamos, en el caso de si alguien está trabajando como una farmacia y que envía a pharmacy clerk uh, y así, o sea, puede evolucionar dependiendo de dónde está, pero como les digo, lo normal cuando solo ven clerk es porque trabaja en una tienda departamental, o sea, una tienda donde venden uh, diferentes artículos y ropa y así. Okay. So in this case we are going to have as I mentioned three different people. We're going to have Ain or Annie depending on how you guys want to say it, but for me it's Ain uh, and Sue and then they're also going to have a tiny interaction with the clerk. So I'm going to read it Espero que presten atención, lo voy a hacer la primera vez a velocidad normal, la segunda vez un poco más lento para la pronunciación, verdad, más clara de algunas palabras. So here we go. Look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool, the wool one better. The wool one? Why? It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. Hmm, there's no price tag. Excuse me, how much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on? Oh, no, that's okay. But thanks anyway. You're welcome. Ok. Esa sería básicamente la conversación. Está bastante fácil, bastante fluidita de hecho. Um, y no sé. Quisiera saber si alguno de ustedes eh, tiene una idea clara de qué se refiere. De qué uh, están estas personas hablando en esta conversación. Sonia, what do you think this is about? Eh, están comprando ropa. Y están tratando de elegir entre una chaqueta de cuero y una de lana, uh -huh. Exactamente. Eh, y no encuentran el precio y luego ven es que el precio es algo elevado. elevado. Uh -huh. Y básicamente le dicen no, gracias. Muchas lo gracias. <laughs> <Tú> lo <risa> <lobiendo>. <risa> sí. Uh -huh. Oh no, thanks, that's okay. Sí. Entonces básicamente eso es. Gracias, muchas gracias, Sonia. And yeah, that's basically what this conversation is about. Okay, very simple, very straightforward. So here I go one more time. Lo voy a decir una vez más. look these jackets are really nice which one do you prefer i like the wool one better the wool one why it looks warmer well i like the leather one better it's more stylish than wool one hmm there's no price tag excuse me how much is this jacket? Aquí conste eso, perdón. Um, casi siempre se va a decir, verdad, del four hundred. En este caso, no se puede evitar. Okay, it's four hundred ninety nine dollars. Would you like to try it on? Oh no, that's okay. But thanks anyway. You're welcome. Okay. Bastante fácil, ¿verdad? O sea, siento que no hay ninguna que sea tan, tan difícil de, de pronunciar. La única tal vez podría ser leather, ¿sí? Esta palabra de acá es leather. Creo que, o sea, puede ser la única que puede como, como llevarnos a un poquito de problemas. Ahora, otra cosa que no incluí y que me fijé hasta hace poco en lo de las, las reglas es el, el uso del dan, ¿sí? Dan. Y esta es una palabra muy, muy, muy importante cuando estamos hablando de comparaciones. Eh, se puede llegar a confundir con that, y espero que eso no le suceda a ustedes. Este es than, y esto se utiliza después que se describe o que se menciona, ¿verdad? El adjetivo, sí. Después que mencionamos el adjetivo, if we say fast, that would be a simple adjective, but if then we say faster than, eso significa más rápido que. Ok, entonces, faster than, más rápido que. Y siempre es importante que coloquemos el than. Uh, in this case, the person is saying that she thinks the leather jacket is more stylish than the wool one. Yeah, so uh, fast, I mean, uh, stylish, more stylish than. Y siempre que vamos a hacer ese tipo de comparaciones, vamos a necesitar el than. Ahora bien, no sé si alguien tiene alguna palabra que no eh, le sale bien de su lengua ahorita o alguna cosa que no les, que no les um, se les haga fácil de decir. Por ejemplo, esta palabra de acá, bien fácil, es wool. Sí, wool es la lana, wool. Um, the wool one, why, es algo que ya conocemos. Warmer es otro adjetivo de comparación, warmer. Um I don't know anyway it's very simple anyway and basically those will be the ones that are a little bit tricky so uh we are going to have a couple let me see oh, no three people this time around necesitamos tres personas así que no sé si se quieren hacer voluntarios tres nada más necesito tres katniss everdeen Porque Luis sabe que estoy hablando porque se está riendo okay alex you're gonna be okay. one, okay? Who else? Okay, Erica wants to be another Katniss, and Melvin will be the last Katniss. Okay, so whenever you guys are ready, I think Alex, this time you will be um Aine. We're gonna have Erica as Sue, and Melvin will do the clerk. So whenever you guys are ready, the mic is all yours. Okay. Look, these jackets are really nice. Which one did you prefer? I like the wool one better. The wool one, why? It look warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than wool one. Hmm. There is no price tag. Excuse me, how much is this jacket? It's $499. Would you like to try it one? Mm, no, that's okay. But thanks anyway. You're welcome. Hey, nice work. Very good, very good. Just one little thing que les pasó a, 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 Oh no, bueno, no, sobre todo te pasó a ti, Alex. Being honest, eh, las pausas después de los de los creo que lo sabes, verdad? Después de los de los punctuation marks. Aquí, por ejemplo, oh, the, wool the wool one. one. Why? ¿Why? Ajá, una pequeña Why? pausa. Y then here, Oh no, that's okay. But thanks anyway. Sí, hay una, una pequeña pequeña pausa también. Ok, pero aparte de eso, súper buen trabajo. Entonces, supongo que estamos listos para poder practicar esto. Pero antes de hacer eso, vamos a ver un poco de los ejemplos que están acá abajo, porque si sí, no quiero que se vayan, ¿verdad? A practicarlas sin ver algunos de los ejemplos. Eh de la utilización del dan porque si tenemos chance que creo que tal vez no mucho pero si tenemos chance vamos a tener que construir oraciones entonces si no quiero apresurar eso verdad a que vengamos a hacer esto rápido después de los de la, de la práctica que tengamos Ok, here I had a typo en este caso es con doble m uh, también me fijé hace ratito que me había equivocado sí grammar focus but anyway mistakes happen so which one do you prefer es una de las formas más básicas de poder preguntarle a alguien que prefiere, verdad. Aunque por lo general, eh, obviamente se van a tener que haber mencionado las cosas, pues dentro de las que se deberá elegir antes. Cuando utilizamos esta, esta pregunta, por ejemplo, podemos decir, um, I have to offer you a Samsung and a, a, an iPhone. Which one do you prefer? Sí, o sea, primero mencionamos las dos opciones y después ya preguntamos cuál prefieres. Aunque, which one do you prefer? Se puede utilizar con más opciones. No debe ser limitada solamente a dos. Eso sí. And then you guys get to choose. I prefer. Y mencionan cuál, ¿verdad? Recordemos también acá la utilización del one, que pues este re, simplemente reemplaza eh, el nombre, ¿verdad? Del objeto que se está mencionando. Then we have another way in which you can ask. And it is about taste. Esta básicamente incluye ya como el gusto. And you can say, which one do you like better or which one do you like more? Cualquiera de las dos formas. En este caso, o sea, es como un poco más personal, ¿sí? O sea, porque estamos hablando de los gustos. So, which one do you like better or which one do you like more? Siempre deberá presentarse. previamente los ejemplos, o sea, o las, o las dos categorías o cosas a elegir. And then you ask, which one do you like better or which one do you like more? And then, very simple, como siempre les pido, o sea, que se utilice parte de verdad de la oración para, pues, construir la respuesta más apropiada. You will say something like, I like the leather one better or I like the leather one more. Sí, entonces, esas serían dos diferentes opciones que podemos tener para preguntarle a alguien que prefiere. Then examples with some of the most common um, oh sorry, comparative adjectives would be this is this one is cheaper than the wool one. Then we have another one. This one is nicer than and then you guys will have to fill that up with anything that you like. The leather jacket is prettier than and then again, in this case, maybe you can compare it to the wool jacket. The leather jacket is prettier than the leather one. And at last, we have it looks bigger than. Se ve más grande que. Okay. Y aquí tenemos parte, verdad, de como los cambios en la construcción de los adjetivos. Una de las cosas importantes a resaltar siempre es el cambio de la Y o la, el reemplazo verdad, de la Y por una Y latina y se agrega la R, er, que es como la forma más sencilla de poder construir ese tipo de adjetivos. Otra de las cosas es que cuando un adjetivo es así bastante corto, eh, que solo consta de tres letras y termina en una, en una consonante, se va a duplicar esa consonante y después se agrega el R. Er. Sí, esa es una de las cosas que se deberá siempre tomar en cuenta. Cuando es un final normal, como el caso de cheap, solamente se agregará er, y cuando terminan en una e, solo se le agrega la er. Okay, entonces, fácil, sencillo. So, now we are going to go ahead and practice for a little bit the conversation. I hope all of you guys are ready. We're going to do that kind of quick. It's not going to take us a long time this time. Eh, será bastante sencillo y ahorita se las voy a estar mandando, ¿verdad? Solo que hoy vamos a tener grupos un poquito quizá más amplios, ya que se, neces se necesitarán tres personas para poder completar esta conversación. So I'll be looking you guys up in a little bit and let's go to the rooms to practice the conversation. ¿Quién no han enviado la conversación? Ah, creía yo que sí, la envié hace un momento, ¿Yo? pero pues ahorita la envío de nuevo. Por favor. Uh -huh. Ahí está. Ok. Ok, entonces, ¿Quién empieza? Yeah. Um, a look, this jack is really nice with one who prefer uh, I like the uh, whole of bitter the warm one why It's look what warm. Warm. <laughs> warm. one. Warm. Well, I like the leather over. It's more still uh, still than wool one. Hmm. They know for stuff. Excuse me. How much is it jacket? I'm um, a clerk. It's forty no, four hundred ninety nine dollars. Would you like to try them? Um, no that's okay bad thing anyway you're welcome <laughs> okay interesting huh so remember always try and make the pauses when they are necessary for example in the la, la parte del clerk see sí, would you like to try it on O sea, era como que había un poquito de pausa que se tenía que hacer, Raquel, y no tan, tan acelerado, porque a veces, o sea, sí es cierto, como les mencionaba el otro día, ¿verdad? Es importante el tener pronunciación y el poder ser fluidos, pero también um, como darle sentido de cierta forma a lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, eh, hacer esas pequeñas pausas a veces siempre hace, hace la diferencia. Pero igual, está bastante bien. Eh, es, Please continue and let's hear other people do the practice. Okay, Okay, teacher. Okay. Thank you Okay, okay. I start. Excuse me. How much is this this jacket? It's it's four hundred ninety nine dollar. What do you like to try it on? Mm, no, that's okay. But thanks anyway. You're welcome. Okay. Oh, ya, saben cómo decirle. No, solo andaba viendo. Aja. No, eso no es ok, oh, but No, gracias de Thanks Gracias de modos. Gracias de todos I was just, just looking around. Ok, uh, bastante bien hecho. De hecho, hicieron bien las pausas cuando son necesarias, porque, um, por ejemplo, una de las cosas más importantes es la pausa después de mencionar la cantidad, o sea, lo del precio, ¿verdad? Eh, es algo que se debe tomar en cuenta, ¿sí? El siempre ver los puntos o ajá, todos los signos que hay, porque esas pausas marcan la diferencia entre una conversación, digamos, que suene personal y una conversación robótica. Entonces, ajá, continúen así, por favor, y traten siempre de hacer ese tipo de pausas, agregarle un poquito de emoción cuando sea necesario. La risa de ustedes es importante cuando estén haciendo ese tipo de cosas. Porque eso les da confianza y les ayuda incluso a como pronunciar mejor en alguna forma, ya que se siente verdad que lo están haciendo suyo. So, yeah, keep that up and great, very good job, guys. Okay, Thank you, teacher. No biggie. Okay, let's hear other people do the practice. Okay, uh, Polinario. Perfect. Bien. Uh, okay. We all. Uh -huh. Yeah. Apolinario, can I start? If you want, I'll start. Apolinario, because why? It looks warmer. Well, I like leather on leather. It's more stylish than wool one. Mm, there's no price tag. Excuse me, how much is that jacket? Is this jacket? It's 499 Would you like to treat, treat him? Right oh, no, uh, that's okay, but thanks anyway. You're welcome. La palabra dollars. se nos olvidó ajá se fijaron me venía a preguntar 499 qué 499 maíces frijoles arroces, arroces. no está está bien um, 499 499 o sea en un contexto ya más digamos en Estados Unidos así que ya la gente sabe de qué se están hablando pues sí, ¿verdad? Ya cuenta que se diga 499, se, se va, pero para nosotros que estamos aprendiendo sería mejor, ¿verdad? Decirlo todo, um, completo. Okay. Ahora, Mayra, eh, una cosa que también se puede tomar en cuenta es lo de los linking sounds, o sea, las como maneras en las cuales se pueden conectar una palabra con la otra para que son, nos ayude a pronunciar mejor, como en el caso de lo que tú dijiste, de try it on, ¿sí? Um, porque no sé se hizo como un, un mes ahí o sea un, un, un desorden um, podría ser mejor así verdad try it on sí try it on o sea que suene como si fuese una sola palabra porque es un montón de palabras minúsculas en un mismo pedacito entonces si lo dices okay. así suena mejor try it on trata de okay. decirlo try it on try it on sí try it on a veces o sea eso nos salva de complicarnos con algunas cosas y, o sea, se escucha mucho más. Oh, no, espérenme, creo que eso lo dijo In Ingrid, ¿verdad? Es que no, ajá, yo se busca. Ya, yeah, eso lo... lo dijo Ingrid, that's right, oh, eso oh, lo dijo oh, Ingrid. Oh, Pero igual, oh, eh, va para todos oh, lo del try it on. Sí, o sea, es importante oh, siempre oh, tener en cuenta eso de los linking sounds. Sorry, Mayra, it wasn't you, my bad. Pero, ajá, eh, try it on pues suene, puede sonar o, o hacerse más fácil obviamente eso no, no lo podemos hacer así de la noche a la mañana o sea toma un poco de práctica y conocimiento de saber qué palabra conectar con cuál y todo pero eh, es algo que siempre podemos considerar para que algunas cosas así algunas frases así nos suenen más naturales o nos suenen mejor pero overall okay. very good job thank you Sonia for helping because I noticed that you were uh, trying to help Ingrid With the try it on thing. So thank you for that. Um okay, so you guys can do it one more time. In un momento vamos regresando porque hay otro part de cositas que vamos a tener que hablar antes de irnos hoy. Okay. Okay. Thank you guys very, very much for the great effort. How bright are excuse me, how much is the jacket? It's 499 dollars Would you like to try it to try it on? Mm, no, that's okay, but thanks anyway. You're welcome. Otros que ya ¿Qué? aprendieron cómo decirle no, solo ando viendo. <laughs> <laughs> okay, uh, aquí está el grupo de mis TikTokers. Oh, perdón, ¿qué no? ¿Cómo? <laughs> no. Uh, so, guys. Oh, Erika. One little thing, sí, un pequeño detalle. Los linking sounds una de las características más uh, importantes a la hora de sonar naturales a veces, en esa cosa del de try it on, podría ser mejor que intentemos decirlo como si fuese una sola palabra. Sí, decir sí. try, try, try it on, try it on, ah. try it on. Uh, try it on. Try it. No será algo que vas, vas a despertar así de la nada y que ya, o sea, vas a poder hacer eso de los Linkin Sounds siempre, pero es bueno, o sea, cuando hay así como palabras pequeñas que están todas juntas, el intentar utilizar eso, ¿verdad? El, eh, los Linkin Sounds. Um, no okay. sé, Melvin, qué desorden está haciendo. Creo que grabando en TikTok está este hombre. No, si se perdió, el vendedor y se perdió. Mm, no, 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 dos dos no, líneas no. tenía. <laughs> Se le fueron los clientes. Mm. Ah, y otra cosa buena, Erika. congrats on re remembering that you mentioned the dollars porque por otros lados había andaba escuchando que decían 499 o 499 qué? arroces, frijoles, piedras. Juan. Ah, Juan. Bitcoin. <laughs> dollars. Yeah, and and Erika actually said dollars. So, pretty good job. Uy, ya se nos hizo tarde. Vamos de nuevo a las ya. Ya dijo que Let's go back but. to the main room. Okie dokie, so I think we all are just coming back here. So we are basically here just to say bye to some extent. But before we go, antes de irnos, quería solamente hacer la aclaración o comentarles a todos, ¿verdad? El... Um, util la utilización de los linking sounds, que es algo que mencioné en un par de grupos, y que eso se refiere pues a cuando podemos utilizar o unir diferentes palabras para que suenen como una. Eso sobre todo en el caso de una oración como la que teníamos ahí de try it on, que era una de las líneas del clerk, eh, sería muy importante. En lugar de complicarnos la lengua con try it on, try it on, ¿sí? Sería mucho más fácil, así que es algo que podemos tratar de practicar, ¿verdad? Utilizar eso de que juntemos las palabras eh, para que suenen como una sola cuando se puede. A veces no se puede, entonces tampoco vamos a empezar a inventarnos un nuevo idioma, ¿verdad? O a empezar a, a llamar, qué sé yo, a alguna clase de demonio o ex. Eso no. Uh, bueno. Por otro lado, les quiero felicitar porque el día de ayer eh, pasó el video, sí. Gracias porque no hicieron que cayeramos en strike de YouTube, a pesar de que estuvieron cantando, pasamos el video. So thank you guys very much. Nah, just kidding. Okay, um, thank you again for being part of the class today. Tomorrow, remember we're gonna have basically the last class before the break, and I hope you guys continue to study. You have done a great job so far. Thank you. I appreciate your hard your hard work. And uh, see you tomorrow. So, bye-bye. Have a great night. Bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Bye.